en Ñumbel. Hoy es 19 de marzo. Nos encontramos próximo a la fiesta de San Sebastián. Esta fiesta surge principalmente el 20 de enero, que es el día del onomástico de San Sebastián. Hoy, en 20 de marzo, es el 20 chico, que surge principalmente por la llegada de los peregrinos que vienen a agradecer sus cosechas del año, la cosecha de trigo, la cosecha de lenteja, la cosecha de legumbre, la papa, la mosqueta, la mora. Todos los campesinos se acercan al pueblo, al santo, a agradecer lo que ganaron, lo que la tierra les dio. Es por eso que se genera todo este comercio ambulante, en donde ellos vienen con plata, porque vendieron sus cositas. Entonces ellos pueden venir a comprar las cosas para sus caballos, las monturas, los ponchos, la ropa para el invierno, los chalecos. Estamos en el campo de oración, lugar donde se reúnen todos los peregrinos, en donde hay una misa cada hora. A las 12 de la noche comienzan las misas, del 19 de enero hasta las 12 de la noche del 20 de enero. En este sector están la materialización de las mandas de la gente. La gente acá paga vistiéndose de rojo con amarillo, pagan con cortes de pelo, también entregan muchos títulos de la universidad, entregan ropita de las guaguas, materializan un poco el agradecimiento al santo, porque es muy importante recordar que San Sebastián es un santo muy especial, que cumple, es el mejor santo, siempre te va a cumplir, pero tú tienes que pagarle. Como San Sebastián es tan cobrador, la gente viene de muy lejos y tiene muchas formas de pagar la manda, y una que es históricamente reconocida es que caminan desde Ñumbel Estación hasta el pueblo, Ñumbel, porque recordemos que estamos en Ñumbel. De acá a Ñumbel Estación son aproximadamente 9 kilómetros. Antiguamente el tren llegaba allá, entonces mucha gente del sur de Chile llegaba hasta la estación y comenzaba a caminar desde muy temprano. Estamos en la estación de Ñumbel Estación. Este sector se llamaba La Patagua. El tren pasaba solamente y empezó a parar porque la gente venía a ver a San Sebastián. A medida que pasó el tiempo, los peregrinos aumentaron. Entonces se tuvo que crear la estación Ñumbel, la estación de trenes que es esta. Pero como el comercio es tan importante acá, se activó tanto la economía que se creó un pueblo, que es Ñumbel Estación. La gente pagaba manda desde acá, llegaban el tren y empezaban a caminar al pueblo. También estaban las carretas listas, esperando a los comerciantes que traían todos sus productos de sus campos, muchos telares desde la zona mapuche, mucho mimbre también que venía del Chimbarongo, de la parte norte. Toda la gente empezaba a traer cosas, había un flujo. La gente bajaba de la ventana apresurada porque era una sensación de festividad, de agradecimiento, de abundancia, que era vida. Este lugar tenía mucha vida gracias al santo. Actualmente solamente pasa el tren de carga. Ñumbel Estación se ha ido quedando en el tiempo y ha perdido un poco eso que lo hacía vivir. Aún quedan algunos peregrinos que llegan acá en bus y caminan. Con el tiempo se ha ido perdiendo un poco la tradición y la fe.
estamos en el Cerro La Virgen. Acá es donde se celebran dos fiestas costumbristas de Yumbel, típicas, que son la Cruz del Trigo y la Trilla Yegua Suelta. Acá se reúne mucha gente que viene de los sectores rurales de Yumbel, como Rere, que es muy característico por su rica cultura autóctona, por las casas antiguas, y suelen venir acá. Desde acá se puede ver todo Yumbel, tiene una vista privilegiada, en donde se ve la cordillera. Y así es como quiero terminar un día en mi barrio. Este es Yumbel.